sueño. God wants us to wake up from that dream. Dios quiere, hermano, el anhelo de Dios en su corazón es que tú y yo despertemos. And God wants us in his dream for us to be awakened. Lo voy a decir de esta forma, Dios quiere que volvamos en sí. And I'm going to say in this form, God wants us to come back to ourselves. Dice que también es hacerse más advertido, avisado y entendido. And it's also to become more aware, more open, and more alert. Hermano, Dios quiere que nosotros nos hagamos advertidos. He wants us to become more cautious. Usted cuando, más que todos nuestros padres, cuando nosotros nos dicen algo, and more when our parents tell us something, y no les hacemos caso, and we don't listen, y vamos y nos pegamos de tope contra la pared, and we go and hit ourselves against the wall, vienen nuestros padres y nos agarran y nos dicen, lo primero que nos dicen, and our parents come and tell us the first thing. Yo no sé si sus padres se lo dijeron a usted alguna vez. I told you so. Te dije que no fueras para allá, pero como no hiciste caso, I told you not to go over there, but you didn't. Te pasó lo que te pasó. That's why this happened to dice you. Dice que despertar quiere que nosotros siempre estemos advertidos. And to be awakened, he wants us to be more cautious. Dice, hermano, que nosotros siempre tenemos que estar avisados que lo que puede venir sea es bueno o puede ser malo. And we always have to be cautious, and the things that are coming could be good or could be bad. Eso es despertar. That is to be awakened. Que estemos avivados. To be revived. Dígame a alguien que está avivado, hermano. Tell somebody, are you revived? Uno que esté avivado. Somebody that's like in a revival. Estaban despiertos a la voz de su rey.
awakened, they're always set to the heart of the king. Para poder cumplir, hermanos, sus deseos. To be able to make their desires come true. De su rey. Of their king. Ahora yo te voy a pedir una, yo te voy a decir una cosa. ¿Quién es tu rey? Now I'm going to ask you something. Who's your king? ¿Y de los demás? And the rest? Vuelvo a repetir como que no me oyeron. Dejémoslo, no me oyeron. ¿Quién es tu rey? Who is your king? Y usted escucha los hermanos, los deseos de su corazón del Señor. And do you listen to the desires of the heart of your Lord? O lo queremos que él esté pegado en nuestro corazón para que él escuche nuestros deseos. Or do you want him to be stuck to your heart so that he can listen to your desires? ¿Quién quiere escuchar los deseos de quién? Who wants to listen to the desires of who? Que sea él el que me atienda a mí. May he attending me. Y si quiere. And if he wants to. Ya que me cumple lo que yo quiero, entonces a ver si me sobra tiempo, entonces voy. Now that then after he o lo hago. Does whatever I want, maybe I'll do what he wants, or I'll try. Amén. Amen. Necesitamos un despertar. We need an awakening. Necesitamos, hermano, que el Espíritu, hermano, despierte en nosotros. We need an awakening in our spirit to be. ¿Quieren que le diga una cosa? Let me tell you something. El Espíritu ya está despierto en nosotros. The Spirit awakened in us. Porque el Espíritu de Dios, el ¿cómo es? Ya tenemos al Señor Jesús. We already have the Lord. Lo hemos recibido. We have received him. Nuestro espíritu estaba muerto. Our spirit was dead. Al momento de recibir a Cristo, at the time of receiving Christ, él nos despierta el Espíritu. He awakens our spirit. Por eso en el principio, that's why in the beginning, hacíamos lo que hacíamos, caminábamos, hermano, parecíamos locos, no sabíamos ni para dónde ir. We did everything like crazy. We didn't even know what to do or where to go. Pero en el transcurso del tiempo, but in the transgression of time, el espíritu se durmió. Our spirits fell asleep. Porque ya no queremos hacer nada. Because now we don't want to do anything. Y tanta necesidad, hermano, que hay en la calle. And there's so much necessity in the streets. Tanta necesidad que hay en las casas. So much necessities in the houses. Tanta necesidad que hay aquí en este lugar. So much necessities there's here in this house. Y nadie quiere hacer nada. And nobody wants to do anything. ¿Qué pasa? What's happening? ¿Qué necesitas? What do you need? Dios está obrando en tu vida. God is working in your life. Dios te está dando sanidades. God is making healing. Dios te está dando milagros. God is giving you miracles. Dios te ha dado la oportunidad de que le sirvas. God is giving you the opportunity for you to. Eres llamado de parte de Dios, no de hombre. You are being called by God, not by man. Si yo me pongo a preguntarte. And if I stop and ask. Entonces, ¿qué necesitas? Then what do you need? Ay, es que yo quiero esto, Señor. Oh, it's I want this, Lord. El espíritu ya está despierto. The spirit is awakened. O ya está dormido. Or is it sleepy? Despierto. Awakened. Dormido. Or sleepy. O semi dormido, como que quiere arrancar. Está como de su cabeza cuando le quiere prender uno, ¿verdad? Y le da el llave. It is if you want to start a car and you just hear the little click. Y le vuelve a dar el llave. And do it again. Está el que arranca y no arranca. It's between, it turns on and it doesn't. Hello. Hello. ¿Qué necesitamos, amado? What do we need? ¿O qué necesitas? Or what do you need? Para poder, hermano, empezar a edificar la casa de Dios. To start to edify the house of the Lord. Hay un versículo por allá, hermano, donde dice que nosotros edificamos nuestra casa. And there's a verse over there that says that we edify our house. Y nos hemos olvidado de edificar la casa de Dios. And we have forgotten to edify the house of the Lord. Nos hemos olvidado. We have forgotten. Mira, hermano, qué tanto, qué preciosa es esta palabra, ¿verdad? De despertar. Of awakening. Pero dice que también, hermano, dice que también viene de una palabra en griego. And it says that it also comes from a Greek word. Despertar en griego. And to be awakened in Greek. Quiere decir egeiro. It means egeiro. Y esta palabra metafóricamente es despertarse de un estado desolado.
do you know what stupidity means? La hermana se sabe. Sopor. ¿Cómo lo podrías traducir en inglés? Stupidity. No, es sopor. O estupor. Esa es la misma palabra. Díselo allí. Stupidity. ¿Saben lo que significa esa palabra? No saben. Los estudiantes en la medicina no se lo enseñan. No. ¿Y qué quiere decir eso? Pase su scan y vea todo lo que hizo.
could have done, that you had planned to do for this year that you didn't do. Promesas que le hemos dado a Dios. Promises we made to God. Yo voy, Señor. Hoy sí, Señor. Hoy sí me levanto. I will do, Lord. This time I will get up. Hoy sí despierto, Señor. Oh, I will awaken. Y voy. And I'll go. Y al momento de ir, hermano. And at the time of going. Ya no fue. You didn't go. Y ahí se quedó otra vez. And parado. Staying there, standing. En el acomodamiento. In the comfortable. En el silloncito ahí, hermano. In that little ahí. Sofa. Hermano, ¿qué es lo que esperas para, qué es lo que tú esperas para este año? What are you waiting for this year? Yo creo, hermano, que tenemos que empezar a prepararnos desde ahorita. And I think we have to start. Esto que nos quede, hermano, que sea para preparar el terreno para este año que viene. And this, what is left of the year should be to cultivate. Dios nos está dando la palabra, hermano, que es cosechar. And God is giving us a word that is to harvest. Desde el principio que yo llegué aquí, from the time I got here, hay varios hermanos que han estado conmigo en las buenas y en las malas. There's people that have been here in the good times and the bad times. Y estos hermanos ya en esta fecha ya están cosechando. And at this point, these brothers and sisters are already. Si no, pregúntale al hermano Carlos. If not, ask brother Carlos. Mi hermano Carlos, hermano, y a su esposa Anita, el viernes nos avisaron, aquí lo dijimos, para los que no vinieron, ya le acaban de dar su permiso de trabajo. Ya lo tienen en sus manos. Ya está. Lo que se ha venido orando, lo que se ha venido sembrando, ahí está. Ya lo agarraron. Ya lo tienen. Promesa cumplida. Más cosas, hermano, que todavía vienen para su vida. More promises that are coming to their la hermana Miriam, la hermana Fidel, cosas buenas vienen para tu vida. Son que es tiempo de cosechar. It's time to harvest. Este año que viene es el tiempo de cosechar. This is the time. Tú podrías decir, yo no he cosechado nada. Entonces empieza a preparar tu terreno. And you might say, I have not sowed anything. Porque grandes cosas vienen para tu vida. Aún para recibir la cosecha. Even to receive the harvest, the sowing. Tienes que despertar. You have to be awakened. Porque tienes que enterrar, tienes que, hermano, traer tu semilla y enterrarla. Because you have to come and bring your para que tu semilla muera y pueda dar fruto. So that your seed can die and give fruit. Aleluya. Hallelujah. Necesitamos, hermano, un despertamiento. We need an awakening. Necesitamos un despertar en nosotros. We need an awakening in ourselves. Si nosotros venimos declarando, hermano, que Dios va a hacer grandes cosas en nosotros. And if we are declaring that God is going to do great things in us. Mira. Dios llama. God calls. A los ocupados. The busy. ¿Sabías tú eso? Dios llama a los ocupados. God calls the busy. Dios no llama a los flojos. God does not call the lazy. Dios no llama a los que están ociosidad. God does not call the Dios no los llama. The lazy. Dios les dice, hey, despiértate. Porque así va a venir tu necesidad en el día de hoy. Así va a venir tu necesidad. Because that's how your necessity is going to come. Pero en cambio uno está trabajando, hermano. But some of us are working. Y como Dios lo mira que tiene movimiento. And because God sees that we're moving. Entonces Dios lo llama. God calls them. Dios lo llama. God calls them. ¿Quieres que te lo muestre? Ve conmigo al libro de Jueces. Capítulo 6. Aleluya. Este es otro hombre, hermano, que Dios lo llamó. Le despertó el espíritu. Aunque se miraba un poco medio cobarde. And this is another man God called him. Jueces capítulo 6. His spirit, even though he looked a little cowardly. Ponme ahí Jueces capítulo 6, del versículo 1. Judges. Lo vamos a ir leyendo así rapidito. Miren lo que dice. Los hijos de Israel dicen.
malo ante los ojos de Jehová. And the children of Israel did the evil in the sight of the Lord. Y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. And the Lord delivered them into the man, the hand of Midian 7 years. Son los madianitas. They're the Midian. Los entregó a los árabes. He put them in the hands of the Arabic. Los entregó en las manos, hermanos, de sus hermanos en la carne. And he put them in the hands of their brothers in the flesh. O por parte de Ismael. Or for the part of Ishmael. Sigue, pon el otro hermano Carlos. Now put the other one, brother Carlos. El dos. Number two. Aleluya. A ver, ¿qué alguien ahí que ayude al hermano Carlos? ¿No tiene dos? Ahí está. No vamos a ir rápido, ¿ok? Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. And the hand of Midian prevailed against Israel. Y los hijos de Israel, prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel. And because of the children of Israel. Por causa de los Madianitas. For the Midianites. Poca atención. Se hicieron cuevas, dijeron conmigo cuevas. They made themselves. Dance, they would be dance. En los montes, in the mountains, y cavernas, in caves, y lugares fortificados, and strongholds. Pon el otro, rápido, vamos rápido. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, ¿qué hizo Israel? It would happen when, diga conmigo, sembró. Subían los madianitas y los amalecitas. The Midianites came up and the Amalekites. Melchites. Y los hijos del oriente contra ellos. And the children of the east came against them. Y subían y los atacaban. Pon el otro, Carlos. Y acampando contra ellos, los destruían los frutos de la tierra. ¿Qué destruían? And they came up against them. Digan conmigo lo que habían sembrado. What they were sowing. Aleluya. Dice, y acamparon contra ellos, destruyendo los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Till thou came unto Gaza. Y no dejaban que comer en Israel. And left no substance for Israel. Ni ovejas. Either sheep. Ni bueyes. Nor ox. Ni asnos. Nor ass. Como el otro. Porque subían ellos y sus ganados. For they came up with their cattle and their tents. Y venían con sus tiendas en grande multitud. And they came as grasshoppers and for multitude. Como langostas. Like grasshoppers for multitude. Ellos y sus camellos eran innumerables. For both their camels were without number. Así venían a la tierra para devastarla. And they entered the land to destroy it. De este modo empobrecían a Israel. And Israel was greatly impoverished. Después nos vamos a meter más de lleno aquí en esto porque aquí hay muchas cosas bien importantes que tenemos que ver. De este modo empobrecían a Israel en gran manera. And Israel was greatly impoverished because of the Midianites. Por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. And the children of Israel cried out to the Lord. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas. And when the children of cried out unto the Lord because of the Midianites. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. That the Lord sent a prophet unto the children of Israel. El cual les dijo, así ha dicho Jehová. What said unto them, thus says the Lord. Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y saqué de la casa de servidumbre. I brought you up from Egypt and brought you forth out of the house of bondage. Os libré de la mano de los egipcios.
y de la mano de todos los que os afligieron, and out of the hand of all those them who oppressed you, a los cuales eché delante de vosotros, and drained them out of you, out from before you. Oiga esta palabra, y os di esta tierra, and gave you their land. Por el otro, y os dije, and I said unto you, yo soy Jehová vuestro Dios, I am Lord your God. No temáis, fear not, a los dioses de los amorreos, the gods of the Amorites, en cuya tierra habitáis, in whose land ye dwell. Oiga esta otra palabra, pero no obedeciste, but ye have not obeyed my voice, a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, de aquí vamos a ir poniendo atención, lo otro se lo dio nomás para que usted tuviera una idea. Y vino el ángel de Jehová, and there came the angel of the Lord, y se sentó debajo de una encina, and sat under an oak, que está en Ofra, which is an, was in Ophrah, la cual era de Joás, that pertained unto Joas, Abiezerita, Abiezerai, y su hijo Gedeón, and his son Gideon, estaba sacudiendo el trigo, thrashed the wheat, en el lagar. Quiero pararme ahí un poquito. I want to stop there for a little bit. El trigo, ¿en dónde, quién ha sido de aquí? ¿Quién ha sacudido trigo? Who here has shaken the wheat? ¿O quién sabe cómo se sacude el trigo? Or who knows how to shake the wheat? Aleluya. El trigo dice que se echaba en unos costales. And it says that the wheat was put in the bags. Y se agarraban unos de una esquina. And it says that. Y otros de otra esquina. One grab from one corner, the other from the other corner. Y el trigo se aventaba. And they would shake it up. Para que el aire se llevara toda la cáscara. At the time that it was windy, so that the wind took all the little. Entonces, hermana Lola, ¿en dónde tenía que estar para sacudir el trigo? Then where did they have to be to shake the wheat? ¿En dónde, hermana Lola? Afuera. ¿Y en dónde la sacudía en él? ¿Dónde la sacudía él? En el lagar. ¿Usted cree que dentro del lagar se limpiaba bien el trigo? ¿Por qué limpiaba Gedeón el trigo dentro del lagar? Why did Gideon clean the wheat in the threshing? Estaba escondido. He was hidden. Porque tenía miedo. Because he was scared. Porque miramos que al principio miramos que venían los amonitas y los madianitas y los hijos del oriente venían a robarles. Because we saw at the beginning that they came, the Ammonites and the y vimos que tenían cuevas. And stole from them. We saw that they had caves. Se iban a las peñas. And they were in the rocks. Y se escondían y ahí escondían todo lo que ellos podían comer. And they hid themselves and all they could eat. Porque venían las otras ciudades a devastar lo que ellos tenían. Because the other cities would come and take whatever they had. Por eso se escondían. That's why they hid. Digan conmigo, por eso se escondían. Stay with me, that's why they hid. Okay. Dice, ¿dónde nos quedamos? Where did we stop? Dice, ¿para qué dice? Para esconderlos de los madianitas. Pon el otro. El 12. Oiga bien. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, estás solo, Gedeón. You are